Hello everyone. Hola a todos. Welcome to your class. Bienvenidos a su clase. El día de hoy vamos a comenzar con vocabulario sobre trabajo o profesiones. Today we are going to start with vocabulary about jobs or professions. Are you ready? ¿Están listos? So let's spell it out. Vamos a escribirlo. Profesión u ocupación en inglés, perdón. Profession or occupation in English is spelled profession or occupation. Profession or occupation. This is in singular, está en singular. Si quisiéramos cambiarlo a plural, if we were to change it to plural, entonces sería, then it would be professions or occupations. Simplemente se le agregaría una S. Professions or occupations. The first one. La primera, actriz, actress, actor, actor, arquitecto o arquitecta. Architect, contador o contadora, accountant, artista, artist, chef, 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 doctor, doctor, bombero, firefighter, maestro o maestra. Teacher, trabajador o trabajadora de la construcción. Construction worker. Okay, construction worker. Policía, police officer. La C y la E hacen el sonido de S, de S. Police officer. Veterinario o veterinaria. Veterinarian, veterinarian, recepcionista, receptionist, astronauta, por ejemplo. Astronaut, abogado o abogada,
lawyer. Estas dos letras, these two letters, hacen el sonido de una O. Lawyer. Si queremos describir o mencionar nuestra profesión u ocupación, if we want to describe or mention our profession or occupation, we can write a sentence, podemos escribir una oración, con el verbo to be, I am. ¿Qué sería yo soy? Okay, I am. Si quiero decir que yo soy una maestra, diría I am a, ¿recuerdan que era maestra? Muy bien, very good, teacher. I am a teacher. Si, por ejemplo, tenemos a un actor, el actor diría, I am an actor. Yo soy maestra, yo soy actor. Ahora, supongamos que se está describiendo un chef. El chef diría, the chef would say, I am a chef. I am a chef. Un contador o contadora I am an, ¿recuerdan que era contador? Do you remember what it was? Very good, muy bien. Accountant. An accountant. Los doctores. I am a doctor. I am a doctor. Yo soy doctor. En inglés, si pueden observar, hay un patrón en estas oraciones. As you can observe, there is a pattern in these sentences. El patrón es que tenemos aquí un consonante. We have here a consonant. Si la palabra inicia con consonante, en este caso la T, if the word starts with a consonant, in this case the T, entonces utilizamos A. Then we use A. Si la palabra inicia con una vocal, if the word initiates with a vowel, como la A, like the letter A, entonces utilizamos an. Then we use an. Lo mismo aquí. Una A, consonante. An, vocal. A, consonant. Okay?
En inglés, es muy importante que el sustantivo vaya acompañado de a o de an. It is very important that the noun is followed by a or an. Si únicamente decimos, if we only say, I am teacher, I am actor, I am chef, I am accountant, or I am doctor, está incorrecto. Es importante que mencionemos y a la hora de escribir pongamos a y an. It is very important to mention or to write a and an. Veamos este otro ejemplo. Let's look at this other example. Dice, it says, I am a housewife. Housewife es otra profesión u ocupación que significa ama de casa. Vamos a ver la estructura de esta oración. We are going to look at the structure of this sentence. Sabemos que está compuesta por el I am, que viene siendo yo soy, y es el verbo to be. We know that it is composed by I am, which is the verb to be. Después tenemos el a. Then we have the a, que viene siendo el artículo, which is the article. Y después tenemos el sustantivo, and then we have the noun, o la profesión u ocupación, or the profession or occupation, que es housewife, ama de casa. Am I a housewife? Así es como debe de estar escrita, o así son los componentes que debe llevar. This is the way that it should be written, and these are the components that it should have. Anteriormente vimos el verbo to be de I am. Previously we saw the verb to be, I am. El verbo to be es el verbo que indica ser o estar. Verb to be. Tenemos yo soy, I am, o yo estoy. You are, tú eres, o tú estás, o también puede ser, ustedes son, o ustedes están. Ella es, o ella está, she is. Él es, o él está, he is. Eso es, o eso está, it is. Nosotros somos, o nosotros estamos, we are. Ellos son o ellos están, they are. Una vez más, verb to be, ser o estar, I am, you are, she is, he is, it is,
We are, they are. Very good. Muy bien. Now let's practice some more with the article and the noun, or the profession or occupation. Ahora hay que practicar aún más con el artículo y el sustantivo o profesión u ocupación. Ya tenemos aquí nuestro verb to be. We already have here our verb to be. What is next? ¿Qué es lo que sigue? Article. Okay. Pero, para saber qué artículo vamos a utilizar, primero necesitamos nuestro sustantivo o nuestra profesión. In order to know which article we will use, first we need our noun or profession. Okay. For example, por ejemplo, I am a veterinarian. You are lawyer. Tú eres abogado o ustedes son abogados. Recuerden que you are puede ser tú eres o ustedes son. Regresamos al primer ejemplo. Let's go back to the first example. Yo soy veterinario. Tú eres abogado. O ustedes son abogados. Con ese. She is. Ella es. Vamos a decir actriz. Ella es actriz. ¿Qué artículo necesitamos? An. Very good. Muy bien. She is an actress. Singular. Singular. He is. Él es arquitecto. He is an architect. It is. It significa eso. No podemos decir eso para una persona. We cannot use it for a person. It solamente se utiliza para una cosa. It is only used for a thing. Así que vamos a decir que eso es una profesión. It is a profession. We are. Nosotros somos. Nosotros somos bomberos.
We are firefighters. Ellos son, they are, ellos son policías. They are police officers. ¿Qué vemos aquí? Cuando la oración es plural, no se necesita un artículo. Simplemente decimos, nosotros somos bomberos, ellos son policías. No se requiere de artículo, a excepción del you are a lawyer. ¿Por qué? Si quitamos la S, if we remove the S, entonces sí es necesario el artículo. Then the article is necessary. Pero si ponemos la S para referirnos en plural, if we add the S to refer to something plural, entonces no necesitamos el artículo. Podemos decir, you are lawyers. Ustedes son abogados. Si se utiliza como singular, entonces va el artículo. Si se utiliza como plural, no se pone artículo. Singular, article, plural, no article. Aquí tenemos cuatro adjetivos. Right here we have four adjectives. Beautiful, hermosa. Strong, fuerte. Intelligent, inteligente. Talented, talentoso o talentosa. Cuando utilizamos el verbo to be más un adjetivo, when we use the verb to be plus an adjective, sin ningún sustantivo, without a noun, no se necesita un artículo. We do not need an article. Así que podemos decir, so we can say, I am beautiful. Yo soy hermosa. I am strong. Yo soy fuerte. Yo soy inteligente. Yo soy talentoso o talentosa. Lo mismo con you are. You are beautiful, you are strong, you are intelligent, you are talented. They are, ellos son. De igual manera, puede ser they are beautiful, they are strong, they are intelligent, they are talented. Absolutamente nada cambia. Solamente elegimos el adjetivo o los adjetivos y completamos la oración sin necesidad de agregar artículo. Aquí podemos decir, I am intelligent. Yo soy inteligente. You are strong. Tú eres fuerte o ustedes son fuertes. Se queda igual el adjetivo. They are, ellos son, talentosos.
They are talented. Tenemos una oración diciendo o describiendo lo que somos, sin necesidad de artículo, sin necesidad de ese por ser plural, nada, se queda igual. Otro verb to be que podemos utilizar podría ser she is. Ella es hermosa. She is beautiful. Solamente estoy utilizando 4 para estos ejemplos. I am only using 4 for these examples. Pero recuerden que cualquier verb to be puede ser utilizado con estos adjetivos. Inclusive, including it is. Puedo decir también, eso es hermoso. It is beautiful. Si quiero agregar sustantivos, en este caso alguna profesión, que es lo que vimos, if I want to add a noun, in this case a profession, which is what we saw, entonces ahí ya entra el artículo. Tendría que decir, I would have to say. I am an intelligent doctor. Yo soy un doctor inteligente. Aquí estamos siendo específicos, por eso se requiere el an, como también tenemos un sustantivo que sigue de nuestro adjetivo. Por lo mismo se utiliza an. I am an intelligent doctor. Específico, no tan específico. Otro ejemplo. Another example. You are. Tenemos strong, así que vamos a utilizar a. You are strong. Construction worker. Tú eres un trabajador de construcción fuerte. O si vamos a utilizar you are como ustedes son, entonces recuerden, you are strong construction workers. Le agregamos una S. Ustedes son trabajadores de construcción fuertes. They are talented. They are es plural, así que no necesitamos artículo. They are is plural, so we don't need an article. Simplemente agregamos talented
They are talented. Artists. Ellos son artistas talentosos o ellas son artistas talentosas. Aquí no lleva artículo. Seguimos siendo específicos, pero sin artículo por ser plural. We don't need an article because we can still be specific with the sentence being plural. Aquí tenemos una palabra que nos indica que es singular. Right here we have a word that indicates that this is singular. She is. Por lo tanto, sabemos que vamos a necesitar artículo para ser específicos dependiendo de la oración. She is beautiful. A beautiful teacher. Ella es una maestra hermosa. It is. Para it is, no podemos agregar una profesión o un sustantivo que hable sobre una persona, porque it habla sobre eso. It talks about a thing. Así que podemos decir, it is singular. A beautiful profession. Es una profesión hermosa. Cualquiera de estas profesiones es hermosa. Como estamos siendo específicos, nuestro artículo. It is a beautiful profession. Muy buen trabajo. Very good job. Esto es todo por hoy. This is all for today. Goodbye. Adiós.